Buenos días. Oreja de cerdo, trompa de cerdo, patas de cerdo. Estos así están en salazón. Entonces uno, si los quiere usar, debe ponerlos en agua por lo menos 24 horas, irles cambiando el agua para quitarles la sal y poderlos luego usar, porque si no, luego no hay, si uno lo pone directo, no hay quien lo coma, porque es como tomar agua de mar. Saladísimo. ¡Wow! ¡Qué perfume! Se siente un perfume delicioso. Productos en salmuera. Acá estamos en un mercado de ropa. La verdad, estos mercados son preciosos. Podemos ver diferentes estilos de ropa. Hemos atravesado también el mercado de comida, el mercado de frutas, son todas frutas orgánicas que los propios campesinos cultivan a las diferentes regiones cercanas de acá de Mélide. Bueno, acá podemos ver un poco de la vestimenta de la época. Recuerden, del año 1300. Estamos en un territorio que es de la Edad Media y bueno, desde acá sí podemos observar bien la parroquia de San Francisco de Asís. Como les digo, es del siglo XIV, del año 1300, estamos hablando del medioevo. Estamos acá también hablando de la Santa Inquisición. Avanzaba la Santa Inquisición por toda Europa. Un momento muy duro también para las mujeres que pensaban diferentes y para todas las personas que en general pensaban de otra forma a lo convencional de la iglesia. Bueno, estamos en el antiguo convento de San Francisco de Asís. Pues la verdad es, soy muy devoto de San Francisco de Asís. Un personaje que tenía la posibilidad de comunicarse con los animales, un santo para la Iglesia Católica. Esto es un centro que fue fundado en el siglo XIV, en pleno medioevo. Estamos viendo una arquitectura de la Edad Media, es como a pasar una línea del tiempo que le permite a uno, bueno, contemplar y imaginarse un poco lo que fue estas experiencias de vida para estos monjes que venían a este convento, que como les digo es el convento de San Francisco de Asís del siglo XIV. Y bueno, una arquitectura preciosísima, también se siente una energía bastante fuerte, uno saber que desde el año de 1300
está en pie esta arquitectura, una arquitectura bastante poderosa, hermosa. Thank you.